Yo porque no estoy dormido. Empezamos este otro episodio de la Crespo Novela. Con ustedes, mi Melina, ¿qué era estás? Estoy probando esta línea y... O sea... Esta camiseta es de ayer, obviamente. Me fui a bailar y tenía toda la raíz emparamada de sudor en la cara. O sea, acá tengo una trampa. Necesito ya cortarme el pelo. Estuve a esto de cortarme el pelo. Pero yo sé que mi peluquera me hubiera pillado muy fácil. Entonces, bueno, me puse aquí una trampa. Y hoy estuve todo el día con una piña. O sea, miren, tengo esta capa extremadamente larga. O sea, algo así. Me siento como modelo de comercial de pelo. Y huele delicioso. O sea, después de bailar y sudar, o sea, me estaba escurriendo la cara como así. Imagínense. Estuve con esta moña. No, todavía lo puedo usar. ¿Qué? Y cuando me mojo las puntas, sea con sudor o sea con agua, cuando a veces no me pongo como protección para lavarme el cabello, y se me empieza a alisar. ¿Cómo así que alisar? A alisar. Y, o sea, para la cantidad de agua que le entró, porque aparte ha estado lloviendo intermitentemente en Medellín, tan raro. Y, o sea, no hay puntas lisas. Miren, así se ve sacudido, sin acomodarlo, y así se ve acomodado. Este volumen. Este es ese volumen que no lo deja uno tener visión periférica cuando está cruzando la calle. Toca es que... Lo que hice para este frente, que allá el largo me ganó. Un poquito acá, lo voy como a enganchar, lo acomodo. Hoy supuestamente me iba a lavar el pelo. Miren la hora que es. Obviamente no me voy a lavar el pelo, no va a pasar. Ay, me quiero hacer como prepu en la raíz. Ayer sudé, hoy lo dejé como ser. Me tocaría lavarlo. Mañana no tengo que estar en cámara con el pelo organizado. Me voy a hacer un prepo y me lo lavo mañana. Ya entrados en gastos, pongamos tratamiento. Me siento como a quedar dormida haciéndome el pelo. Ya no soy la joven que solía trasnochar. Y este es el fertilizante capilar de carbón activado. Este pobre empaque ya perdió la tapa. Pero eso me ha rendido de una forma. No me lo voy a desenredar, no lo voy a distribuir bien, porque, como dice una amiga, ni estoy. En fin, feliz noche, hasta mañana. Bueno, ahora sí, en serio, para poder hacer ejercicio. Así amaneció la situación. Todavía tengo el tratamiento. Huele súper rico. Pues como que me levanté con ese olor a menta. Apenas me quité el gorro y... no sé, me da como una sensación chévere. Bueno, ay Dios, qué chulo me puse. Ay, ¿por qué me hice esta trampa? Bueno, que conste. Quemamos el booty. Ay, huele a menta más dele. Ay, no se ve tan mal. Oh, hombre. Unas horas después, voy a sellar con este aceite una mascarilla que me apliqué. Twist, gorro y a mimir.
Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Está la cita hoy. Bueno, por el momento. Miren, así va la cosa. Ya me lo lavé, ya me lo definí, me lo estoy secando. Pues ya, ya está casi seco, casi. Está como aún... Ay, mentira, no sé. Por acá todavía está muy húmeda. Mi definición, me puse la línea de Kerastase y lo sellé todo con el aceite. Voy. Ay, Dios. Ayer hice lip swatches y reiterándome el labial me destruí los labios. Y se me cayó el gorro por la noche. Bueno, no por la noche, esta mañana se estaba como deslizando. Entonces, así va la situación. Hoy no me pienso tocar el pelo. O sea, me voy a volver a colocar el gorro y así me voy a quedar todo el día. Porque no lo quiero tener en la cara, no lo quiero ver, no quiero lidiar, no quiero pensar de que lo tengo aquí aplastado. Entonces, mejor me lo escondo. Yo creí que estaba mal el color de la cámara. No, es que estoy así roja. Dios. Miren, creo que hoy es el último día de este pelo. Creo, no sé. Ahorita vemos qué pasa. Apenas terminé de hacer esta rutina de ejercicio porque ni siquiera he terminado. Y miren ya cómo estoy. Los dos últimos minutos de la memoria para hacer el último update con esta cara de cólico, porque miren, hoy supuestamente me iba a cortar el cabello, entonces me lo había definido súper bien, me hice toda la rutina de Kerastase, pues como el ritual completo, con gel, cremita, no me he puesto aceite porque no me lo he separado, no lo quería como manipular tanto antes del corte, pero me dio un cólico maravilloso que me puso a vomitar, entonces hoy no hay planes. Al día siguiente. Y bueno, ahora sí, como 4 días después de estar preparando mi cabello para este momento, llegó la hora de separar los rizos. Esta definición me la hice como lo más simple posible porque la verdad he estado como, no sé, bastante ocupada probando muchos productos y muy saturada como de diferentes cosas. Entonces quería ver más o menos cómo estaba mi cabello sin ayudarle tanto. O sea, no me hice rizo a rizo, solamente me definí con el cepillo. Lo único de esta definición es que me parece que me toma más tiempo separarme los rizos porque, no sé, no está como las divisiones tan marcadas. Entonces me toca meterle un poquito más de trabajo a la separación. Este es el proceso más tedioso de toda la definición. Bueno, no sé ustedes qué les parece, si es más tediosa la definición como tal o la separación. Esta es la que me da a mí brazos de Jennifer López. Este es el ejercicio de la semana o del mes, dependiendo pues como si me estoy definiendo seguido o no. Y ya, creo que eso era como todo lo que tenía por contarles. Aquí me estoy sacando volumen con un trinche y así quedó el pelo. Pucha, sobrevivió demasiado. Hice ejercicio, me hice piñas. Ayer cuando me acosté no me quise poner la crespillama porque me dio mucha pereza. Entonces, pucha, o sea, esta definición la dio toda. Yo la verdad quedé súper sorprendida con la gama de Kerastase. Miren ese volumen, me pucha. Tiene muy buena fijación, o sea, se me mojó el cabello, pues como que se me humedeció en la raíz y en las puntas cuando estuve haciendo ejercicio. Hice ejercicio solamente con una piña, entonces obviamente toda esta parte me tocaba la frente y el sudor y no tengo una sola punta lisa. Así culmina este episodio de la Crespo Novela. Déjenme saber ustedes qué piensan de como, no sé, estos formatos. Espero este video les haya gustado muchísimo, que, no sé, hayan aprendido alguito. Déjenme saber en los comentarios qué vieron de nuevo o qué procesos o técnicas ustedes ya utilizan. Si tienen de pronto una historia así de Crespo Novela, pueden dejarme su Crespo Novela en los comentarios y la puedo compartir en el próximo video de pelo.
creo que eso ya fue todo por el video de hoy. Les doy muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Si les gustó este video, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.